Señoras y señores, llegó el día que tanto hemos estado esperando durante estos meses. Se nos adelantó el muchacho, esta es la maleta. Y por aquí, en breves momentos, van a ver a la madre haciendo los últimos preparativos. Su fiel amiguito esperándolo en su primera camita. ¿Qué sientes, madre? Ay, papá. ¿En serio? No, mentira, no estoy nerviosa. Papi, ya vienes para acá. Estamos haciendo los arreglos de última hora. Aquí está el padre. Muy contento, muy emocionado, muy feliz. Tranquilo, porque sé que todo va a salir muy bien. Todo va a salir súper chévere. Estamos emocionadísimos, contentos y tranquilos. Aquí vamos. ¿Estás emocionada? Nuestras maleticas. Miren la pinta de la supermamá. Para contarles un poquitico, ayer tuve mi consulta de la semana 38 y el doctor dijo que había dilatado como casi 3 centímetros y que muy probable no pasaba esta semana. Y en la noche me dijo, te necesito chequear mañana porque si dilataste más, te quedas directo en el hospital. Y aquí vamos con nuestras maletas. Bueno, la maleta que no teníamos lista y nos tocó hacerla ayer, terminar los últimos detalles anoche. Ya llegamos a donde el doctor. Vamos a ver qué nos dice, si nos vamos directo al hospital o nos quedamos o esperamos o qué. ¿Qué tal estuvo eso? Guantes de seda. ¿Dónde? No, tanto. Estamos saliendo aquí con la protagonista del día. Nos acaban de decir pues que tenemos que irnos para la clínica de una vez porque el niño ya tiene 4 centímetros de dilatación. Somos primerizos, no sabemos mucho, pero según el doctor es muchísimo. Así que bueno, estamos sumamente tranquilos. Rosme es una súper dura, le hicieron un tacto y la lastimaron un poquito y sin embargo ella aguantó bastante bien. Ella tiene un gran dolor como que bastante, bastante grande. Y bueno, nada, felices, tranquilos, emocionados, con mucha paz espiritual, con mucha esperanza y mucha felicidad de recibir a nuestro príncipe el día de hoy o mañana en la madrugada, no se sabe. Ay. Pero contentísimo. Ya viene. Bueno, las últimas horas con mi panzota. ¿A qué hora nacerá? ¿Nacerá hoy? ¿Nacerá en la madrugada? ¿Nacerá mañana? ¡Ay, qué nervios! ¿Estás nervioso, mi amor? No, estoy tranquilo. De verdad, es un milagro. Yo juraba que iba a estar como normalmente es. Pero está tranquilo. Vamos a esperar cuando me empiecen a dar los dolores, de verdad, así empieza a pegar gritos y empieza a ver la sangre y todo aquello. Sí, va a tener la misma calma. Hello, llegamos. ¡Llegamos! Un poquito. ¿Cómo está esa futura mamá? Mamacita, mejor dicho. Qué felicidad tan grande ya. Estamos acá. Estamos haciendo la admisión aquí. Ya te tienes confección. No sabemos qué. Resulta que esta niña, esta mujer, tiene el umbral de dolor bastante grande y a ella se le pone la pancita dura, pero ella no sabe si son contracciones. Ahorita con lo que me hizo el doctor, sí. Me está doliendo un poquito el vientre. No, en el room 4. Sí, I know. Vamos ya, entrando. ¡A nuestra habitación!
Ya me van a buscar una bata para prepararme. John. Te va a hacer mi auto por un rato. Te espero bonita. Qué guapa. Y con esas botas. Más o menos. Te tienes que quitar las botas. Ayúdame. ¿Esto cómo se quita? Uy, no. Gaf. Y ya estoy aquí, ya me prepararon, tomaron la vía. Eso que se escucha de fondo es el corazón de mi baby. Y aquí es donde voy a dar a luz. Me acaban de hacer otro tacto, cosa que es horrible. Sigo teniendo 4 centímetros de dilatación. Me acaban de colocar Pitocin para acelerar las contracciones. Vamos a ver qué tan rápido dilatamos y cómo nos pegan estas contracciones. Hasta ahora las contracciones no las he sentido. De hecho, le pregunté que cómo las iba midiendo ahí. Me explicaron. Según con esto que me pusieron, ahora sí van a empezar más frecuentes y más duras. Así que vamos a ver qué tal. El papi preparándose el kit de grabación. Listo. La pecherita, la GoPro. La pechera de la GoPro. Para ir grabando todo. Nosotros somos un poco exagerados. Son 2 días que uno pasa acá en la clínica. Miren la maleta que nos trajimos. ¿Qué te dijeron cuando te vieron con esa maleta, baby? Doctores, el aeropuerto para allá, caballero. No, pero ahí están las cosas de Ian, las mías, las de Rosme, los pañales, toda verga. Es que la gente no nos entiende. Somos incomprendidos. ¿Ustedes creen que esto es justo? Él comiendo y yo aquí muriéndome con el olor de la comida. ¡Sabi! Que yo no he comido desde las 9 de la mañana, son las 5 de la tarde. Ajá. Y no puedo comer. Ahí te mando saludos, Reggie. ¡Hello! El doctor me acaba de romper fuente. Y la verdad, no sentí nada, no me dolió nada. Muy bien, estamos bien. Estamos bien. Hay que enseñar al doctor Carlos. El doctor Cruz. Sin dolor. Sin dolor. Lo tengo grabado. A Cárdenas no le gusta esto. Aquí estamos. Y a mí me pusieron la epidural. Ya tenemos 6 centímetros de dilatación. Y vamos bien. Y el papá ya preparado para grabar todo. Miren. Contentísimo. Ian, te esperamos, papi, más felices que nunca. My love. Te amo, mi amor. Es el día más especial de nuestras vidas. Estás bella, mi princesa. No lo puedo creer. ¿Qué dice Rosemary? Que le duele más el hambre que tiene que no ha comido. Sí, pobrecita mi niña, vale. ¿Cómo? ¿Qué? No sabes, o sea, se compró la comida, una comida cubana que olía deliciosa y se puso aquí al lado mío a comer. No te lo puedo creer. Pues sí. Caray, por favor. Y yo aquí con las tripas sonándome. Que no te pongas más analgesia, por favor. Ok, ok. ¡Chao, doctor! ¡Te queremos! Ya, estoy completamente dilatada. Ya estamos listos. Estamos esperando que pase un poquito la epidural para empezar a pujar y traer a nuestro baby. Y ahora me está poniendo guapa. ¿Listos ya? Y este hombre ya acaba de decir que estamos ready. Estamos listos. Suelta, vuelve a llenar los pulmones. Aguanta la respiración y empuja otra vez de nuevo. Duro, 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 du
Ok, mi vida, ahí vamos. Let's go. Aquí vamos. Mi nombre es Jesucristo nuestro Señor, Diosito, el Arcángel Miguel, la Virgen María, está con nosotros. Vámonos. Claro que sí. ¿Qué? ¿Sí? Sí. Sí. Aquí, mira. ¿Y coge aire? No, 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 yo estoy aquí. ¿Se ve la cabeza? ¿Cómo? Coge. No quiero. Respira, respira, respira. Coge aire y empuja, aguanta la respiración. Let's go. Let's go, guerrera. Push, sueltas rapidito. Duro. Vámonos. Mira quién está aquí. Ay, mi amor. Dios te bendiga, mi rey. Mi vida. Hola, Pris. Dios te bendiga. ¿Qué? Entre estas dos pinzas, creo que cortas. Se la desconecta, ¿eh? ¿No? ¿Ok? Bienvenida, mía. Así nosotros no te mostramos a ti. Ay, qué cosa más rica, qué gordo más rico. Mi amor, qué bello eres tú, chico. Como tú eres tan bello. Si me mandan 100 como ella, hermano, el frío. Que eres de te portaste demasiado bien. Que está todo bien. Súper bien. Excelente. Más se sequita. Ajá. Ahí. All right. Wonderful. Muy bien, excelente. Si uno escribe un libro de lo que es un parto perfecto, ¿okay? De principio a final, se escribe así. Ah, demasiado, Dios mío. Demasiado perfecto. Sin dolor, empezando perfecto, por ahí. Sin dolor. Hermoso, rápido. Súper rápido. Salió esta criatura gritando, llorando, rosadito de entrada. Pero te digo, pero perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, de verdad que sí. Este niño no tiene ni una hora que nació y es tetico y tetico y tetico y tetico y tetico. Aquí ya vamos a la habitación. Allá papi trayendo las cosas. Bueno, estoy un poquito hinchada. Pero nuestra super enfermera. Pensé que tuvieras algo que agarrar un muñequito. No te lo mandé.
Y así termina el día de hoy. A las 3 de la mañana. Ian comiendo. Bueno, estoy intentando que coma realmente. Porque le gusta mucho dormir. Porque duerme mucho. Es un bebé muy tranquilito. Come mucho, ha comido bastante ya. Pero ahorita le toca y como él está dormido no se quiere parar a comer. Nosotros sí comimos arepa. Uh-huh. Vamos a esperar a que el príncipe coma. Y nos paramos a las 6:30, 7 de la mañana a darle su desayunito de tica. Gracias por acompañarnos en este día tan importante para nosotros. Los queremos mucho. Bendiciones. Chao, Ian. Mira cómo me tapo la cara. So feliz cumpleaños, Ian. Huele divino, mi vida. Me estoy chupando eso, Diego. No, pero no me sonrías así que me parte. Ay, no llores, gordo. Chao, me voy a atender al baby.